Atención, amigo televidente, lamentable información de última hora. Tenemos que hablar de un nuevo ataque armado en Ciudad Capital. Amigo televidente, esta es cobertura de Germán Cabrera, El Casa Noticias. Escuchemos el audio ambiente. Impresionante el drama que se vive en este lugar, lamentable lo ocurrido. Hablamos de un menor de edad fallecido producto de un ataque armado en este sector de la zona 7 capitalina. Hablamos de la colonia Verbena. Amigo televidente, en los últimos días se han presentado ataques en este lugar. Hablamos sábado, domingo y hoy lunes también, con el saldo trágico de un menor de edad de apenas 13 años fallecido producto de este ataque. Observábamos y escuchábamos a la progenitora, lamentablemente, pues al lado del cadáver de su hijo. Vemos también operativo por parte de la Policía Nacional Civil. Las fuerzas de seguridad han montado operativo en este sector de la colonia Verbena para dar con el paradero de los responsables, ya que esta balacera se reportó hace apenas unos minutos. Amigo televidente, específicamente en la 9ª avenida y 14 calle, es la zona 7 en la colonia Verbena. Lo indicamos, desde el sábado se han presentado ataques todos los días en este lugar, varias balaceras, personas heridas, y hoy tenemos que hablar, lamentablemente, de un menor fallecido. Momento, y tenemos movimiento policial a esta hora de la noche. Al pendiente estamos y se producen también capturas por parte de la Policía Nacional Civil. Estaremos rastreando esta información. Ya lo sabe, amigo televidente, es información en desarrollo. Vea cómo está la situación en la colonia Verbena. Los vecinos atemorizados por la ola de violencia que se ha disparado en este lugar. En cualquier momento también nuestros equipos periodísticos ya se van desplazando a este lugar y los tendremos también para ustedes en directo con la cobertura de lo que está sucediendo. Lamentable, vea usted lo desgarradora de estas imágenes, la señora al lado del cadáver de su hijo, así como lo oye. Así iniciamos la semana en Guatemala con este tipo de noticias. Un menor de 13 años fallece después de un ataque armado en la colonia Verbena, después de recibir varios impactos de arma de fuego. Lamentable, es información en desarrollo. Más adelante, más detalles de este escalofriante tema. Lamentable ataque armado que nos pues, toca reportar en esta ocasión. Ya entrada a las horas de la noche se reportó este ataque armado precisamente en la 9ª avenida frente al 14-33 de la zona 7 colonia La Verbena. En ese lugar reportaron una persona con un impacto de proyectil de arma de fuego, que fue lo que se le observó al llegar técnicos de oficinas médicas de bomberos municipales. Este joven fue identificado por una prima, quien indicó llamarse Lorena Monroy, de 27 años de edad. Es un menor de tan solo 13 años. A este lugar ya acudieron agentes de la PNC, quienes acordonaron la escena y están en espera del ministerio. Imágenes desgarradoras, amigo televidente, ya le brindábamos esta actualización T13 que deja lamentablemente a un menor de edad fallecido en la colonia Verbena, zona 7 capitalina. Vemos a su familia cómo llora esta lamentable pérdida. Amigo televidente, actualizamos la información porque el menor ya ha sido identificado, aproximadamente de 13 años de edad, y respondía al nombre de Moisés Nehemías López. Lamentablemente usted ve y puede observar el cuerpo en la banqueta en este sector de la zona 7 de la colonia Verbena, después de el ataque armado que se produjo apenas hace unos minutos. Mientras que iniciábamos esta emisión de noticias, se producía este ataque armado en la colonia Verbena que deja como saldo a este pequeño niño fallecido de apenas 13 años, Moisés Nehemías López. Recordemos que la policía tiene un operativo en este sector de la zona 7, ya que según varios vecinos y testigos, de manera preliminar hablaron de dos sujetos vestidos de negro que escaparon por los callejones de la Joya 3 y de la Verbena. Así que los operativos continúan. Esta es cobertura de Germán Cabrera, El Casa Noticias. Nosotros continuamos actualizando la información. Ya tenemos entonces el dato, lamentablemente, de la persona fallecida, el niño de 13 años, Moisés
Nehemías López falleció hace apenas unos minutos después de este ataque armado en la colonia Verbena, que se ha convertido prácticamente en una zona de guerra. Lamentable lo ocurrido. Más adelante continuaremos actualizando lo que está ocurriendo en ese sector de la capital.